¡Buenas a todos, amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, vamos a abrir cajas, en este caso en Skin Club y su nuevo evento de superhéroes. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a empezar a abrir cajas, pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de dinerito extra, entraréis en los sorteos de los cuchillos semanales. Así que no perdáis la oportunidad. Y dicho esto, vamos a ver las distintas formas que tenemos de añadir balance. Tenemos G2 Pay, que ofrece más de 100 métodos de pago. Tenemos Skins, tenemos PayPal, PaySafe Card, con las cuales podéis comprar tarjetas que añaden dinero a la cuenta. Y por último, criptomonedas. Os recuerdo, chicos y chicas, nuevo evento de superhéroes. Como sabéis, abriendo cajas os dan puntitos que os sirven para conseguir cajas completamente gratis, aparte de balance. Y también tenéis el leaderboard. ¿Qué es esto? Básicamente, chicos y chicas, es... Como veis, hay distintos rangos de precio, ¿vale? Pues depende de lo que gastes. Si eres la persona que ha conseguido una skin de más valor, te dan skins gratis, lo cual me parece una auténtica barbaridad. Eso es básicamente suerte. Deposita, si tienes suerte y te tocan muchísimas skins, luego la página encima te recompensa. Me parece espectacular. Chicos y chicas, como veis, me quedan poquitos puntitos para la nueva caja. No veo batallas interesantes, así que vamos a ir a la caja de Courage. Vamos a ver si nos toca algo que merezca la pena. Venga, va, vamos al lío. MP7 Blues por esta Mac. La USP. Creo que nos vamos a pegar la estampada de nuestra vida con 97 pavos. ¿Cuál es la cabalía? Hemos tenido suerte que nos ha tocado esta Mac de 40 dólares. Vale, vale, bueno, vamos a darle otra oportunidad. Yo me iba a ir de aquí corriendo debido a lo que me había tocado. Pero oye, mira, acá la Mac 7. Bueno, esta tiene mejor pinta. Esta tiene mejor pinta. 183. ¡La! ¡Nos ha tocado Factory New! ¡No jodas! Está tras Factory New. Ok, ok, ok. Empezamos de puta madre. Bien, chicos, bien. Hoy, vale, tomamos el premio. Tomamos esa caja, luego la abrimos. Vamos a abrir ahora esta de 50 pavos. Voy a gastar 150 dólares. Y vamos a ver lo que nos sale la Will Caja, chicos y chicas. Son 50 cada una, ¿eh? O sea, por lo tanto, espero, por favor, que se comporte. Si nos ha tocado sacas, dudo que sea rentable. 103 pavos. Lo voy a vender y le vamos a dar una nueva oportunidad porque hemos perdido 50 dolarillos. Venga, va. Dame algo interesante, suculento. Vale. Bueno. A ver, es que esa caja tiene skin de la hostia, pero... ¿Qué? Estoy flipando. Estoy flipando. Esta la vamos a sacar. La vamos a sacar, pero inmediatamente la vamos a sacar. De hecho, para que veáis que no miento, ¡tacata! ¡Tacata! ¿Cómo he sacado 370 dólares de una caja de 50? Esto en Skin Club hace meses que no me pasa, chicos y chicas. Bueno, caja formidable. O sea, Will Caja, chicos y chicas, ¿dónde está? Ya estoy hasta mareado. Will Caja. ¡Ojo! Que nos dan skins. Una skin completamente gratis y llegamos a... Vale, perfecto. Pues vamos a darle caña. Me vas a probar esta. ¡Tres cajas! 100 pavos cada una. ¡Fua! Pero veo estampada. Esta caja no funciona nada bien. O sea, que abro una caja de 100 pavos y lo que mejor estoy viendo que te den cosa de... ¡Uy! La he liado. La he liado. Que... Lo siento, lo siento. No abráis esa caja. La de 100 pavos ni de coña. O sea, normalmente yo lo que hago es fijarme... ¡Ojito! 173 pavos. ¡Ven aquí, compañero! ¡Ven aquí! ¡Batalla de 173 dólares, chicos y chicas! Vamos ganando la primera caja. Esta es de la más cara. Si no, la más cara es esa hinchao, cabrón. Bueno, no. Vamos a empate. Perfecto. No vamos mal. Acá Elite Bill. Los dos. 1.67. Creo que la última va a ser la decisiva, ¿eh? O sea, seguridad 100% porque creo que es la más cara de toda la batalla. ¿Se ha sacado 15 pavos en esa caja? O sea, tú, se lía, ¿eh? ¡Ay, que se lía, hijo puta! Me ha ganado, me ha ganado, me ha ganado, tío. Me ha ganado, 100% me ha ganado, yo creo. ¡Oh! ¡Menos mal que soy malo en matemática! Porque eso implica alegrarte. ¡Menos mal, chicos y chicas! ¡Uf! Joder, qué día de subidas y bajadas, ¿eh?
está siendo esto espectacular. Ok, nos quedan... Ah, esta caja no la abráis, o sea, es malísima, malísima. Vamos a abrir esta, esa hace mucho que no la abro. Venga, va, a ver qué nos toca. ¿Veis? Esta caja te cuesta 200 pavos, pero ves cosas de 500, 300, tal. La otra habría 100 pavos y te tocaba algo de 150. Pues eso me toca los cojones. Esa es una mierda. Bueno. Vamos a vender algo más, porque de esa caja que me haya dado esa mierda, es que no me cabe en la cabeza. Voy a vender esto, voy a vender las cosas que no nos interesan, ¿sabéis? Y yo creo que nos debéis dar ya de sobra, ¿no? $206, perfecto. Esta caja, chicos y chicas, implica algo. No sé por qué tengo el gusanillo de que algo bueno va a pasar, pero como me toco otra caja de mierda reventada, me enfado, ¿eh? Por favor, solo aparece la puta caja de mierda, en fin. Bueno, nos la llevamos. Y aparte, chicos y chicas, gracias, Skinkla, porque nos llevamos esa caja completamente gratis. Bien. Que de hecho, por cierto, deberíamos ya tener nuestra M4A1S. Y efectivamente, chicos y chicas, aquí tenemos una M4A1S que tenía muchísimas ganas de recuperar, porque se está tras Factory New. ¿Y eso qué implica, chicos y chicas? Implica que la vamos a usar 100%. Entonces, vamos a hacer un par de upgrades. Vamos a coger las armas que hemos ganado de la batalla de cajas, armas que no nos interesen del todo. Vale, a ver, esta está muy guapa, hay que decirlo. Vamos a empezar con esto. Si os parece bien, vamos a ir a por pues un Bowie, estaría muy fresco, ¿no? 71%. Vamos a ver si lo logramos, chicos y chicas. Tendremos que ser unos desgraciados de campeonato para no conseguir el upgrade. Y desgraciado de campeonato es nuestro apellido, porque reverenda putada la que nos acaba de pasar. Vale, pues... A ver, es que esta la tengo ya. Esta está en Battle Scarlet, esta está en Battle Scarlet, perfecto. Fiel Test, tengo dos. Venga, va. Vamos a intentar un acre. Uy, la Icarus Fell también es muy bonita, tío. Le voy a dar a la izquierda, chicos y chicas. Dado que nos hemos pegado la estampa de nuestra vida, sería 432 pavos. Por favor. Por favor, menos mal. Ya me estaba asustando, chicos y chicas. La conseguimos, perfecto. Y fijaros, hemos sacado $300 de... Bueno, más de 300. Así que nos vamos con profit, chicos y chicas. Y Icarus Fell o la M4A1S Princess, decídmelo por favor en los comentarios. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el primer vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.